Bueno, pues buenos días, reitero, bienvenidos a todos, a todas, por estar con su servidor en esta plática de sábado, donde, bueno, pues vamos a ver el tema ganador de esta semana, de la encuesta que pusimos ayer, el día viernes, el día de ayer, y votaron por su tema favorito. Y el tema ganador fue, ¿cuál es el mejor spread para elegir un contrato de opciones, para comprar acciones, en este caso, u opciones? ¿Cuál será el mejor spread? Bueno, pues primero vamos a ver qué es un spread, en específico. Vamos a pensar en, bueno, pues los precios de las acciones o los precios de las opciones. Si queremos comprar un spread en opciones, el famoso spread, entonces, ¿qué es? Es decir, el spread, por su traducción al español, significa diferencial, diferencial, diferencia entre un precio y otro precio. Entonces, spread es la diferencia que existe entre dos precios. Pero hay dos tipos de precios, chicos. Por un lado está el precio bid y por otro lado tenemos al precio. Así le denominan en inglés a los precios de las opciones. Pero entonces, ¿qué es el precio bid y qué es el precio ask? Primero, siempre vamos a tener estos dos precios y nada más estos dos precios en los contratos de opciones. Primeramente, el precio ask es el precio al que compramos una acción o una opción. En este caso, hablando de opciones financieras, bueno, el precio ask entonces es el precio al que compramos un contrato de opción. Si nosotros, al comprar un contrato de opciones, nos fijamos en el precio ask, ese es el precio al que compraremos el contrato. Ahora, una vez que ya lo compramos y posteriormente lo queremos vender, entonces ahora nos vamos a fijar en el precio bid. El precio bid es el precio al que vendemos el contrato de opción. El precio ask es el precio al que compramos y el precio bid es el precio al que vendemos. Por ahí nos podemos revolver. Bueno, simplemente veamos, para no equivocarnos, cuál es el precio más alto de los dos. Si el precio ask, por ejemplo, es de, vamos a pensar en el precio de los contratos de opciones, supongamos que es de 1.50 y el precio bid es de 1.30, bueno, pues el precio más alto de los dos es el precio al que siempre nos van a vender. El precio más alto de los dos. No importando ahorita si vemos que es bid o ask. El precio más alto de los dos, entonces, ¿cuál es, chicos? 1.50. Pues entonces este precio de 1.50 es el precio al que nos van a vender. Porque lógicamente no nos van a vender al más barato. O sea, nunca te van a querer vender cuando alguien te vende algo, lo que sea, no importando si son contratos de opciones, o si te venden fruta, o si te venden ropa, o zapatos. O tenis, no importa. El que te vende siempre te va a querer vender al precio más alto, nunca al más bajo. Tú quieres comprar al precio más bajo, pero el que te vende te lo vende al precio más alto. Entonces, el precio más alto de los dos chicos siempre es el precio al que te vende, ¿sale? Para que no se nos olvide cuál es ask y cuál es bid. Bueno, pues simplemente el precio más alto es el precio al que tú vas a comprar, el precio al que te vende. Y el precio más bajo siempre será el que tú vendes, porque el que te compra te quiere comprar el precio más bajo, ¿vale? Tú puedes venderlo más alto, pero quizá no te lo compre. Entonces vas a tener que bajar el precio para que te lo puedan comprar. Por eso repito, el precio más alto de los dos es el precio al que tú compras, al que te vende. Y el precio más bajo de los dos es el precio al que tú vendes, el precio que te compras. Dicho esto, chicos, entonces, ¿qué es el spread? Bueno, pues el spread es la diferencia entre los dos precios, entre el precio bid y entre el precio ask. En este caso, entonces el spread sería, bueno, pues de 20, bueno, de punto 20. Para este valor de los contratos, ya sabemos que multiplicado por 100 serían $20, porque son 150, no 1.50, ¿verdad? Ya sabemos que todo esto se multiplica por 100, entonces sería 150 menos 100. El spread, entonces, es la diferencia, recuerda. El término en inglés, al traducirlo en español, es la diferencia. ¿La diferencia de qué? La diferencia de precio. El ask y el bid, $20, punto 20 centavos. Bueno, pero ahora, entonces, ¿cómo revisamos el spread, chicos y chicas? Dentro de nuestros contratos de opciones, nos vamos a ir aquí a la ventana de trade y. Dentro de la ventana de trade voy a poner un contrato cualquiera. Por ejemplo, aquí tengo de SPY, pero puedo hacerlo de cualquier contrato. Por ejemplo, puedo hacerlo de App. Entonces, vamos a entrar a un contrato de vencimiento de esta cadena de opciones, Option Chain, de cualquier fecha de vencimiento. Por ejemplo, la primera, la del próximo viernes 19 de julio. Y como pueden ustedes observar, hay contratos calls del lado izquierdo, ya sabemos, y contratos puts del lado derecho. En esos contratos nos vamos a fijar en las dos columnas que acabamos de comentar. Las columnas del bid y la columna del ask. Esto es para call. Para put es lo mismo. La columna del bid y la columna del ask. Pero vamos a enfocarnos ahorita solamente en los contratos call, los del lado izquierdo. En el caso de los calls, estas dos columnas, todos esos contratos significan los precios a los que voy a comprar y a vender. Y ya lo dijimos, ¿se acuerdan? Lo acabamos de comentar. El precio ask, este de aquí, es el precio al que nos vende y el que lo vamos a pagar cuando nosotros compramos un contrato.
en teoría. Y el precio vida es el precio al que vendemos, que nos van a comprar. Si nosotros acá, porque también podemos comprar al precio de mercado, por ejemplo, y es un precio entre los dos. O podemos comprar un precio límite, que sería un precio al que tú pusieras. Pero en teoría, nosotros compramos al precio ask y vendemos al precio. Recuerden, para que no nos olvidemos, siempre el precio más grande de los dos, tanto del bid como del ask, es el precio al que compramos. Entonces, me fijo cuál es más grande de los dos, siempre va a ser el del lado derecho. Y ese es el precio al que yo voy a pagar y que me van a vender. Supongamos que estoy viendo para comprar un contrato de acuerdo a mi análisis. Vamos a pensar que quiero comprar el contrato de strike 230. Este de aquí, este contrato de strike 230 es el que quiero comprar. Entonces, chicos, me fijo en cuánto pagaría yo por él. Si en este momento lo comprara, me costaría, si estuviéramos en vivo y fuera esto una foto así, un instante, porque todo el tiempo estamos viendo los precios, por supuesto. Pero si vemos en vivo y fuera un instante que yo estoy haciendo el análisis, veo que este strike 230 de ese contrato me cuesta $325. 3.25, recuerden, multiplicado por ciento serían $325. Si yo lo comprara en este instante, pagaría por él 325. Pero si lo vendo también en este instante, vamos a pensar que lo compro y lo vendo en ese mismo momento, lo vendería yo en $310. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Si yo lo compro en 325 y lo vendo en 310 que está en este momento, perdería dinero, no sería ganancia eso, porque entonces yo estaría perdiendo de 325 a 310, estaría perdiendo $15. Si lo comprara en ese instante y lo vendiera en ese mismo instante, en ese mismo nanosegundo, microsegundo, ¿qué tengo que esperar? Que el precio bid empiece a subir para que yo, por lo menos este precio tendría que llegar a $325 para que yo empiece a ganar. Vamos a ver el contrato de acá abajo. En el contrato de acá abajo, el strike 232.50. En este strike, si yo lo comprara en este momento, pagaría por él $202. 2.02, $202. Porque es multiplicado por 100, recuerden. Pero si yo lo vendo en este instante, lo vendería en 1.94. Si en ese instante le doy clic para comprar y clic para vender, estaría perdiendo dinero. ¿Cuánto? $8. 202 menos 194, $8 de diferencia. Por lo tanto, tendría que esperarme a que el precio bid subiera para que yo por lo menos llegara a los 202 y yo no ganara ni perdiera. El famoso break even, donde no gano ni pierdo. A partir de ahí empiezo a ganar porque yo lo compré en 202. Entonces, cuando suba de $194 el bid hasta 202, estoy sin ganar ni perder. Estoy break even. Pero a partir de ese punto, ya empiezo a ganar arriba de $202. Entonces, me tengo que esperar a que este contrato suba a 202. ¿Y cómo me espero? Bueno, pues cuando el precio de la acción empieza a subir, obviamente también el precio de los contratos de opciones van a subir por su delta, gamma, TTB y todo lo que hemos visto. Pero entonces, ahora bien, vamos a ponerle aquí a la derecha qué valor tenemos de spread. En el de arriba, la diferencia de spread es de $15. En el de aquí abajo, la diferencia de spread es de $8. ¿De acuerdo? En este 232.50, el spread es $8. Y el de arriba, el 230, es de $15. Ahora vamos a ver el contrato de más arriba, el 227.50. En este contrato, si yo lo compro en este momento, me vale $485. Y si lo vendo en ese mismo instante, le doy clic para venderlo, lo vendería en 466. Perdería dinero. Tendría que esperar a que subiera. ¿Cuánto tiene que subir para que no pierda dinero? Por lo menos tiene que subir $25. Esa es la diferencia, ¿verdad? $25 es la diferencia de entre el ask y bid, o bid y ask, de este contrato 220. Mi pregunta es, ¿cuál de los tres contratos tiene menor spread? ¿Menor spread en cantidad? ¿Menor spread en cantidad? Es el contrato 232.50, que en este caso solo son $8. Y entonces podríamos pensar, bueno, de $8 de diferencia, no es mucho menos spread que los $25 de diferencia. Bueno, sí, definitivo. De hecho, $8 de diferencia también es menor a $15 de diferencia. Y $15 de diferencia es menor a 20. Entonces, en ese mismo orden está el spread en cantidad, en dólares. ¿Pero qué creen? No tenemos que ver el spread en dólares. Tenemos que verlo en porcentaje. Es decir, ¿qué porcentaje representan $8 del valor del precio de venta? En este caso, del valor del precio bid. ¿Qué porcentaje representan $8 de 1.94? Bueno, más bien del precio ask. Del precio al que lo compras. ¿Qué porcentaje representan $8 del precio de 202? ¿O qué porcentaje representan $15 de diferencia del precio al que lo compraste, de 325? ¿O qué porcentaje representan $25, pero de $485 que lo compraste? Es muy diferente verlo en porcentaje a verlo en cantidad. Porque en porcentaje, chicos, chicas, que me acompañan en esta plática, por un lado, en cantidad, podría parecer que el mejor spread es el de acá. Porque al final, ¿qué es lo que queremos? ¿Un spread bajo o un spread alto al comprar un contrato de opciones? Repito, al comprar un contrato de opciones, ¿qué es lo que queremos? ¿Que el spread sea bajo o que el spread sea lo más alto posible? Pues obviamente queremos que sea lo más bajo posible.
el spread. Porque entre menor sea el spread, entre más bajito sea el spread la cantidad, pues obviamente más rápido voy a recuperar mi inversión. Si yo invierto $202, en este contrato solo tengo que esperar a que suba $8 para que yo empiece a ganar. Arriba de $8 empiezo a ganar. En cambio, en este de acá arriba, tiene que subir 15. Y en este 25 tiene que subir más para que yo empiece a ganar más dólares. Ah, pero las acciones y los contratos no lo debemos de ver que suba en dólares, sino que suba en porcentaje. Eso es muy diferente. Al subir en porcentajes, entonces con los tres pueden subir un 10%, por ejemplo, y yo puedo empezar a ganar en el de arriba y en el de abajo no. Es decir, es una fórmula para sacar en porcentaje el bid y el ask. Simplemente es el bid, el precio ask. Menos el bid, menos el precio bid, entre el precio ask dividido entre 100 y lo sacas en porcentaje. Entonces, aquí yo ya tengo los porcentajes en las fórmulas que yo ya metí en ThinkOrswim y que se las paso en la configuración del curso para todos ustedes. Y entonces, me voy aquí al layout, entro en la fórmula, como lo hemos visto en los cursos, y aquí ya tengo el spread, chicos, pero en porcentaje, ¿lo ven? Esta columnita que tengo acá arriba. En esta columna, vamos a ponerle aquí bien, ahí. En esta columna que dice spread, entonces, yo ya la añadí, no la tiene ThinkOrswim. Yo la paso por fórmula dentro del curso que yo enseño. Entonces, o de los cursos que doy. Bueno, entonces, este spread, chicos, y solo es exclusiva para quien toma los cursos, ¿eh? Solo es exclusiva para quien toma los cursos. Pero la fórmula se les acabo de dar. La diferencia entre el bid y el ask, dividida entre el precio ask, entre 100. Bueno, entonces, perdón, por 100. Y lo que vemos es lo siguiente. En cantidad, observen ustedes, en cantidad de estos tres contratos de opciones, el mayor es el de $25. Parecería que ese contrato de opciones es mayor que los otros tres en cuanto al spread. ¿Y qué es lo que queremos? Ya lo dijimos. Queremos que el spread sea lo más pequeño posible. Y en este caso, este 25 pareciera que es el mayor de los tres, pero mentira. El mayor de los tres es el Strike 230, que tiene un spread de $15 intermedio entre los dos en cantidad. Pero en porcentaje, el spread es de 4.84. Entonces, el spread que yo tengo aquí, chicos, es en porcentaje. Y debemos de verlo en porcentaje, no en cantidad. 4.84 es mayor en porcentaje que 4.3% o que 4.12%. Entonces, el menor de los tres spreads, efectivamente, fue este de 4.12 con $8, pero el mayor no es el de 20, es el de $15 que después, que en este caso son 4.84%. Y si nos vamos más allá, por ejemplo, vamos a ver uno de más arriba, este de aquí, el spread entre este contrato 210, de hecho lo voy a poner señalado, el strike 210 tiene un spread entre 2060 y 2130. La diferencia serían $70 de diferencia entre estos dos, ¿de acuerdo? El spread en cantidad serían, lo voy a anotar aquí, $70, ¿sí? Entonces podríamos pensar, uy, ese de 70 es el más alto de los que está señalando, Alfredo, de los cuatro que está señalando. Bueno, mentira, no es el más alto. En cantidad sí es el más alto, pero en porcentaje, chicos, en porcentaje, en realidad es 3.40%. Menor porcentaje que 4.30, 4.84, 4.12. ¿Por qué? Porque significa, chicos, que esos $70 de diferencia solo representa el 3.4% de $2,130. Repito, solo representa el 3.4% de $2,130. $8 para este contrato representan el 4.12%. Es decir, $8 es el 4.12% de $202. Pero $70 de $2,130 solo es 3.4%. Entonces, observan cómo debemos de verlo en porcentaje y no cantidad. El spread, chicos, entre más pequeño es mejor. Pero no entre más pequeño en cantidad, sino entre más pequeño en porcentaje es mejor. ¿Por qué? Porque quiere decir que este contrato de acá arriba solo tiene que crecer. Ojo, el precio bid, si yo lo compré en $2,130 y lo vendiera en este instante, lo vendería en $2,060. Entonces, le pierdo $70. Tiene que subir $70 para que yo esté break even y de ahí en adelante empiece a ganar yo dinero. Este solo tiene que subir $8, de acuerdo. Pero este de acá arriba, solo subiendo 3.40%, empiezo a ganar 3.40%. En cambio, este de acá abajo, aunque suba el mismo 3.40%, más bien el contrato, con este mismo porcentaje aquí, arriba de 3.40%, ya estoy break even, empiezo a ganar. En cambio, acá abajo 3.40% no gano, todavía sigo perdiendo. Necesita subir más, 4.12%. Y de ahí en adelante empiezo a ganar. En cambio, con el mismo 4.12% que suba este contrato, aquí ya estoy ganando, porque solo necesito el 3.40%. Entonces, repito, entre menor sea el spread, pero en porcentaje es mejor, no en cantidad, chicos. El spread, por eso, yo en el curso
lo tengo como columna de porcentaje y no en cantidad. Sí, eso ya lo saben ustedes quienes ya tomaron el curso. Por lo pronto, esto es lo que yo les quería enseñar. Entonces, de estos contratos, ¿cuál es el más bajo de todos? ¿Cuál es el de los que acabo de decir, del de $8 de diferencia de spread, del de 15, 25 y $70 de diferencia de spread? ¿Cuál es el mejor para comprar? Pues en este caso, de esos cuatro contratos, el mejor sería este. Hablando exclusivamente de spread. Claro que ustedes me dirán, oye, Alfredo, yo no tengo $2,130 para comprar un contrato. Bueno, pues entonces sí, compra el de $200 o hasta el de 119. O el de 67 o el de 37, nada más que los spreads empiezan a aumentar. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado. Por eso tenemos que ver todo. Precio del contrato, pero también si es at the money, in the money, out of the money, o en este caso también el spread bajo. ¿Sí, chicos? No nos basamos solo en una herramienta. Nos basamos en varias herramientas para elegir mejor contrato. Eso es lo que yo les quería comentar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Adelante, por sí, favor. Sí, Alfredo, Raúl. Adelante, Raúl. Lo que pasa es que a veces, Alfredo, uno a veces está viendo, como dice usted, el apartado, como en el carrito. En el watchlist. Ajá, exacto. Pero cuando usted ya está poniéndolo, ya esto del spread ya no está. Ya se movió porque se está moviendo constantemente, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no es el mismo spread que tú elegiste, sino ya cuando tú lo mandas al carrito es un spread. Y cuando quieres darle clic para comprar, es otro spread. Ya está grande. Ya está más grande a lo mejor. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Elige varios contratos en el carrito, así como cuando vas a un supermercado, a un supermarket, y eliges varias marcas de leche o varias marcas de jugo o varias marcas de yogur. A lo mejor uno está más alto de precio, otro más bajo y otro intermedio, pero el de más alto precio a lo mejor es de más calidad o piensas que es de más calidad. Entonces elige varios y cuando llegas a la máquina registradora puedes dejar los que ya no te interesan y comprar el que sí te interesó en ese momento. Es lo mismo acá, Raúl. Tú puedes elegir, por ejemplo, este y también los de abajo. Y, o sea, los cuatro que acabamos de ver, los mandas al watchlist y al momento de comprar te fijas cuál es el que tiene menor spread de ellos. Y podría ser que entonces ahí ya lo compres, ¿de acuerdo? O sea, no te cases con uno solo. Puedes elegir varios contratos y el que tenga menor spread en ese momento que tú le das clic para comprar. ¿Sí? A veces los nervios atacan ahí en ese momento, va. Totalmente de acuerdo. Por eso hay que manejar una adecuada psicología del trading en este caso, ¿no? O sea, tranquilizarse, bueno, no tranquilizarse, sino más bien revisar correctamente todo esto que estamos comentando del spread, ¿de acuerdo, Raúl? Pero sí, los nervios atacan, eso la experiencia nos va a ir quitando esos nervios en ese sentido, ¿eh, Raúl? Muy bien, perfecto. Y me da gusto que hayas ganado en la semana con las alertas, muy, muy bien, Raúl, muy bien, felicidades. Muy bien, ¿alguien más quiere preguntar algo? Maestro, yo necesito ese spread. ¿No lo tienes, verdad, Víctor? No, no lo tengo. Ok, ¿y ya tomaste el curso? Lo que pasa es que te mandé el video, pero ya no me comentaste si lo habías configurado. No te preocupes, te lo vuelvo a mandar el video con las instrucciones, tú que tomaste el curso, para que pongas este spread sin problema, ¿sale? Porque yo ya tenía mi... Tu configuración. Configuración. Sí. Esa configuración la vas a guardar, la dejas como workspace y después pones una nueva configuración con la que yo te mande y puedes cambiar de una a otra a la que tú tienes actualmente para que no la borres y la que yo te voy a mandar con el video, con las instrucciones, para que configures el spread y todo lo de la plataforma de Tinkoff, ¿sí? Gracias, te lo mando, Víctor. ¿Me acuerdas en un mensajito? Me mandas, por favor, un mensaje de WhatsApp. Una pregunta, Diana. Adelante, Diana, por favor. ¿Ese spread también se puede colocar en el teléfono? No, en el teléfono es diferente la configuración que en la computadora. Desgraciadamente, Diana, en el teléfono no podríamos colocarlo así, de esta forma, el spread, ¿sale? Entonces, tendrías que hacerlo manual en el caso del teléfono, ¿sale? Muy bien. Gracias, Diana. Diana está en el curso actual y bueno, pues ya tiene esa configuración, ya la tiene en ese momento. ¿Tu esposo quiere preguntar algo, Diana? Adelante, veo que ahí te está haciendo señas. A ver, desmutea el micro y que él pregunte directamente. Pregunta, Guillermo. A ver, Guillermo, adelante. ¿Cuál es la fórmula para sacarlo? Que lo repito otra vez, la fórmula. Ok, ahí va de nueva cuenta. Es restar el bid menos el as entre el precio bid y, perdón, entre el precio ask, repito otra vez, bid menos el ask, esa diferencia entre el precio ask y luego la multiplicas por 100, Guillermo. Y entonces ya te da el porcentaje que no tenemos nosotros aquí. Muy bien. Muy bien, Guillermo. Me vas a pasar mi comisión, por haberte dado la forma. Bueno, muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Preguntas o dudas del spread? Entonces, ustedes ya deben de saber que el spread es una herramienta que nos va a permitir ganar un poco más de dinero en los contratos de opciones, porque muchas veces luego compramos un contrato y nos quedamos así como, caray, ¿por qué perdí si sí subió el precio de la acción? Compré un call, compré un contrato, pero subió mucho el precio de la acción y de todos modos perdí o no gané. Le di clic para vender
y hasta me dio negativo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tienen el spread muy alto, ¿sale? Entonces, ustedes deben de basarse en el spread que compran en ese momento. Si después se mueve, ya es otra cosa. Pero cuando lo compra, ese es el spread cuando ustedes le dieron clic. Si después se mueve, ya saben que entre más bajo sea el spread, es mejor. No compren spreads altos, chicos. Recomendación, última recomendación. Los spreads deben ser menores al 10%. Menores al 10%. Sí, porque cuando son mayores al 10%, por ejemplo, este 28%, les va a costar mucho trabajo ganar ese contrato. Este contrato tendríamos que ganar por lo menos el 28.57% para que yo genere dinero. Aunque sea un dólar de diferencia aquí, entre 9, bueno, 2 dólares entre 9 y 7, es el 28%, chicos. Entonces es mucho dinero el que tiene que subir el precio. Por lo tanto, lo que necesito es que baje el spread. Por eso no compren spreads mayores al 10% normalmente. Es muy alto el spread en ese sentido. ¿Alguien, chicos, alguna pregunta? Marta Pacheco, te mando, Marta, lo que me estás preguntando aquí con mucho gusto. Te mando también el spread. Perdón, ¿alguien me quería preguntar algo? Lucero, adelante, Lucero, por favor. Una pregunta. Si hay un spread que es menor, pero no cumple con las condiciones, y hay otro que es mayor el spread, pero sí cumple con todas las condiciones que usted nos dictó, ¿cuál sería mejor tomar? ¿El que tiene mayor spread? Recuerda, Lucero, que cuando vemos en el curso hay prioridades para elegir el mejor contrato. Y la segunda prioridad es el spread. La primera prioridad, ¿tú te acuerdas cuál es? Entonces, como tiene mayor prioridad, la primera, valga la redundancia, la primera parte. Entonces, esta segunda, que es el spread para elegir el mejor contrato, solo si tienes más alto el spread que el otro, pero tú dices, es que es más alto, pero la primera prioridad es mejor. Bueno, entonces, en ese sentido, Lucero, lo que yo te sugiero es también ve qué diferencia de spread. Porque puede ser más alto, pero solo, por ejemplo, este 2.8 contra 3.66, entonces no es... Si es más alto el del 3.66, pero no es tan altísimo. Sería muy alto cuando ya esté, por ejemplo, en un 7%. Ahí sí. Pero con una diferencia de 1% en el spread, 1 o 2% inclusive, no es tanta diferencia. Y por lo tanto, podrías también tomarlo en cuenta, aunque sea más alto, no importa. Si la primer prioridad que vimos en el curso te dice que se compres, vamos, fíjate que no tenga tanta diferencia en los dos contratos que estás viendo. ¿Sí, Lucero? Ya, gracias. Muy bien. No, con mucho gusto. Y quiero comentarles rápidamente, para quien no conoce a Lucero, los que están ahorita en el curso con ella, bueno, ya la conocen, pero los que no, están en el curso actual Lucero. Y Lucero, ¿puedes decir de nueva cuenta tu edad para los que no han tomado este curso, que se animen a tomarlo? ¿Qué edad tienes, Lucero, actualmente? Tengo 12 años. 12 años, chicos. Entonces, bueno, pues nunca es tarde para invertir. Vamos, lo que sí sería tarde es que, sabiendo que podemos invertir, hacer trading, no lo hagan. Todos podemos, por eso se llama bolsa para todos, porque todos podemos hacer trading. Entonces, vean en el caso de Lucero, y de hecho Lucero ya está invirtiendo en cantidades reales. Entonces, bueno, pues adelante, Lucero, a seguir así, ¿sale? A seguir teniendo. Gracias. Bueno, a ti, gracias, chicos, chicas. ¿Alguien más antes de terminar? Alfredo, Carlos por acá. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Saludos. Buenos días a todos. Buenos días. Ok, siguiendo con lo de Lucero, tenemos la regla número uno, la regla del spread. Exacto. ¿Qué sucede? Porque a veces los contratos están un poco caros y no lo podemos comprar. Si lo compro un poco más out of the money, ajá, lo único que voy a tener es que se va a valorizar un poco menos, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Esa es la única diferencia. O sea, tú podrías, Carlos, ya sabemos, comprar un contrato no necesariamente at the money, puede ser in the money o out of the money. Ya sabemos qué es eso, son los cursos. Pero si tú compras un contrato out of the money con spread más alto, recuerda que si sube el precio, vas a ganar más en porcentaje. Y se va a regularizar en su momento el spread. Pero si baja el precio y compraste un call, entonces vas a perder más en porcentaje y el spread, al contrario, va a aumentar cada vez más. ¿Vale? Entonces es más riesgo. Por eso lo normal sería también fijarse en ese punto uno de elegir el mejor contrato. Gracias. Con mucho gusto, Carlos. ¿Alguien más, chicos, antes de terminar? ¿No? Bueno, pues yo les agradezco que me hayan acompañado en esta ocasión, este sábado. Espero les haya servido esta práctica del spread. Muy pocas personas toman en cuenta el spread. Entonces, ustedes deben ser traders que tomen en cuenta el spread, chicos. Es muy importante para que empiecen a ganar en sus contratos, ¿de acuerdo? Por lo pronto, pues, un abrazo para todos. Excelente sábado. Mañana domingo, grandioso fin de semana. Y nos vemos el lunes en el trading en el Discord, ¿vale? Cuídense mucho. Gracias por el spread. Gracias a ti, Víctor. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Alfredo. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Alfredo. Cuídense mucho. Igual para todos. Hasta pronto. Gracias. Randy.